es la comarca de El Bierzo, en la provincia de León, una zona minera de las más importantes de España, donde existen múltiples minas de carbón con producciones muy importantes, tanto en cantidad como en calidad. Minas de Cabo Halles y Villaseca y a sus instalaciones de transporte de carbón desde Bocamina al cargadero del ferrocarril que posteriormente lo transportará a Ponferrada, donde se encuentran las instalaciones de lavado y clasificado y desde donde se distribuye a los lugares de consumo. La explotación de estas minas data del año 1918. Dada la gran importancia de la producción y la apreciada calidad de los carbones que de ellas se obtienen, se planteó el problema de su transporte para su salida de las minas y su distribución posterior, lo cual dio lugar a la necesidad de que en los primeros meses del año 1918, la Sociedad Minero-Siderúrgica de Ponferrada, propietaria del coto carbonífero de Villablino, acometiera el proyecto y la ejecución de un ferrocarril que enlazara Villablino con Ponferrada, con una longitud total de 64 kilómetros, realizándose la obra en un plazo récord de 10 meses y medio, dando comienzo la misma el 25 de julio de 1918. La vía tiene un ancho de 1.000 milímetros, llamada en el argot ferroviario métrica, y evidentemente la tracción fue a base de locomotoras de vapor, la cual perdura en el momento actual, siendo este ferrocarril de Ponferrada a Villablino el único con tracción vapor que queda en circulación en España. En su ya citado recorrido de 64 kilómetros, la vía salva un desnivel de 452 metros entre Ponferrada, a 511 metros, y Villablino, cuya cota es de 963 metros sobre el nivel del mar, discurriendo a través de pintorescos paisajes junto al cauce del río Sil en más de la mitad de su recorrido. Estas imágenes muestran la carga del carbón sobre los vagones tolva del ferrocarril y las maniobras previas de los trenes en vacío para su formación y colocación bajo las instalaciones de carga.
Un tren en vacío se dirige, siguiendo el curso del Sil, hacia el cargadero de carbón de la zona minera. Villablino, cuya panorámica y estación pueden observarse, es el final de la línea principal del ferrocarril de Ponferrada. De este punto parten dos ramales hacia las instalaciones de carga de las minas de Cabo Halles y Villaseca, con 9 y 15 kilómetros de longitud cada uno de ellos. Este túnel, por el que hace su aparición una de las circulaciones en sentido descendente, tiene una longitud de 2.800 metros y queda en parte bajo el nivel de las aguas del pantano colindante, denominado de las Rozas. En muchos tramos la vía